buenos días. Si deseas apoyar el canal, visita la tienda web a través del link que ves en tu pantalla y donde dice apoyar a tu creador favorito o utiliza el promo code Caronte. Ahora con el nuevo sistema D-Point puedes acumular una gran cantidad de puntos cuando compras directamente en la tienda web. Así que no pierdas tiempo y obtén más valor por tu dinero utilizando el promo code Caronte comprando en la tienda web de What a Robots. Muy buenos días, mi gente. Espero que sea uno lleno de bendiciones. Hoy te traigo dos máquinas implacables. El Revenant después de su buff y aquí vamos a estar probándolo con las nuevas armas Hollower y Screamer. Acá está la selección de habilidades que yo utilizo en él, ya que es un tanque. Tenemos muchas habilidades de durabilidad. Vamos a estar probando este dron para ver si se activa, ¿no? Al romper los escudos de Revenant. Obviamente los escudos de Revenant no se regeneran como los de Condor. Pero realmente lo que me interesa es el arma integrada, ¿no?, de este dron, que hace un daño brutal. Es similar a las armas Hollower y Screamer. El daño que hace es fuerte, aplica un efecto Sonic Boom. Cuando esto se aplica, el robot enemigo revienta. Y bueno, también queremos ver si se puede cargar más rápido el apoyo orbital, técnica que nos recomendó nuestro amiguito Carlos. Saludos, mi brother. También vamos a estar utilizando el rey de las balizas, el Skyros. Me van a perdonar los fanáticos de Loki, pero el sigilo no siempre funciona y esta maquinita cuando se cierra es indestructible, y especialmente si estás utilizando AT-Zeus. La habilidad principal de este piloto cuando está en modo esfera te da inmunidad a la mitigación de defensa, y esto es súper importante. Esto es una habilidad bien similar a la que tiene el ISR, la piloto del Fenrir Ultimate, súper importante. Puedes cambiar algunas de estas destrezas, puedes conseguir destrezas, por ejemplo, las que te dan reparación cada vez que capturas una baliza. Y si cuentas con esa destreza, siendo Skyros un balicero, pues puedes utilizar módulos como el Immune Amplifier, puedes utilizar inclusive módulos que sean para velocidad, porque vas a conseguir la reparación de esa habilidad cada vez que pares en una baliza, ¿no? También puedes utilizar el Drone Armadillo, que te da puntos de defensa por cada baliza que conquistas, también te da puntos de defensa por cada kill que realizas. Y estoy utilizando el módulo de salto porque te permite llegar a muchísimos lugares. Además te permite emboscar a tus enemigos, cosa que ellos no esperan. Observa a este campero, estaba tranquilo, cómodo aquí y ¡boom! Yo estoy utilizando armas Ultimate ya que me encuentro en una liga alta. Además, para tener máximo poder en este Skyros, estoy utilizando la Glory, Halo y la Corona. Pero Skyros funciona muy bien con las escopetas. Esas escopetas son una de las mejores armas free to play que hay en el juego. Definitivamente extremadamente poderosa, súper dañina. El efecto Blast que aplican destroza escudos físicos y defensas. Y bueno, Skyros también es uno de los pocos robots que se puede recomendar, pues, utilizarlo con armas sónicas, ¿no? Porque el arma sónica tiene una recarga escalonada que va bastante lenta. Pero como Skyros cambia, ¿no? Tú puedes volverte en modo esfera. Mientras estás en modo esfera, puedes recargar las armas sónicas con calma, ¿no? Y las armas sónicas son bastante dañinas, aunque en este momento con la Durability Extender y con los robots que están saliendo, por ejemplo, el Pathfinder, que tienen escudos reflectores, pues no funcionan muy bien. Son armas que tienes que tener mucha precisión, pero definitivamente si sabes aprovecharlas, son extremadamente poderosas. Y con Skyros tienes todo el tiempo de cargarlo. Aquí hay otro Skyros, espera. ¡Boom! Las armas eléctricas también funcionan bastante bien, pero después del nerfeo yo no las recomendaría. Quiero que te fijes la ventaja del módulo de salto. O sea, no hay ningún lugar dentro de este mapa al que tú no puedas llegar, por lo menos los puntos que realmente valen la pena pues, acceder, ¿no? Observa este camper. Siempre se ubican en esta parte de atrás porque es difícil acceder a ella, pero con el módulo de salto, que solamente cuesta 20 pilas, damos el salto y se te acabaron las aventuras, Carmen San Diego. ¡Boom! Y ahora con todas las misiones que hay de conquistar balizas, tener un Skyros es más importante que nunca. Y sacamos la máquina de guerra. Este es otro robot que ahora con el buff quedó impresionantemente resistente. Tremendo tanque, el Revenant. Me alegro mucho que le hayan devuelto la vida. Este robot tiene dos escudos laterales que son perfectos para que te puedas enfocar en tu enemigo principal, ¿no? Mientras te estén atacando todos sus aliados, esos escudos laterales te protegen de una manera impresionante. Resisten muchísimo. De las habilidades principales que tienes que tener, Guerrero Terco no puede faltar. Guerrero Terco es una habilidad que te da una gran cantidad de puntos de defensa cuando tu robot cae a un nivel de durabilidad crítico, 30% generalmente. Experto en escudos físicos no te puede faltar también. Puedes utilizar módulo Fortifier, aunque este módulo está dirigido a fortalecer escudos físicos
y escudos de energía. Si lo combinas con armas, por ejemplo, con arpones, pues tienen la fortaleza adicional para ambos escudos, ya que estas armas pues te proveen un escudo de energía también, ¿no? Así que estaría fortaleciendo el escudo físico y el escudo de energía con este módulo. Aunque las armas de arpón tienen la capacidad de atravesar escudos de energía, pero en este momento, por lo menos en ligas altas, no te funcionan tanto, no son tan dañinas. Ahora, mira la Hollower y la Screamer, mi pana. Esto atraviesa todo. Estos son como sónicas, pero una versión muy mejorada y con un efecto Sonic Boom brutal. Se come las defensas de los enemigos y ahora tienes mayor probabilidad de conseguirlo en las datapads. Sabes que generalmente o casi siempre, ¿no?, cuando tiras en la datapad te salen uno o dos pilotos, luego te sale el robot, luego te sale un arma, después puede que te salga otro piloto. Pues cuando hay mayor probabilidad de conseguirlo, pues obviamente te van a salir más armas. Así que si estás intentando conseguir la Hollower y la Screamer, este es el momento, definitivamente es ahora. Son armas poderosísimas y seguramente van a durar mucho tiempo. Revenant es un robot maravilloso y ahora con el buff, observa esto, te garantizo que te va a servir durante mucho tiempo también si lo subes y trabajas con él. Esta habilidad de teletransportación es perfecta para cazar robots como el Condor. Simplemente activas la habilidad, apareces de frente y lo destrozas, mi pana. Mira esto, este es Cairo, este es el rey de las balizas. Si estás buscando un balicero, no pienses en el Loki, no pienses en nada, piensa en el Cairo. Este es el rey de las balizas, mira esto. Ultimate Bulgazari, mi pana, observa esto. ¡Pum! Borrado del mapa, mi pana. Nos vemos. Bájate del caballito que se acabó la peseta, papu. Y el escudo de energía me protegió muy bien del ataque de la Shock Train. También puedes utilizar el Drone Seeker con el Skyro. Va muy bien también, ¿eh? Observa esto. Un Mauler. Ve la cantidad de veces que este titán me ha atacado con las armas tóxicas nuevas, con la Anguisher. Mira esto, la cantidad de golpes que resistió. Obviamente cambió de objetivo, se fue a por el titán, pero mira el daño que le están haciendo los Hollower y la Screamer, mi pana. Viene, bueno, dio la vuelta y dijo, no, el que me está haciendo daño es el Revenant. Observa esto, dijo, no, voy por el Revenant. El de Revenant, mira esto, la Hollower y la Screamer, mi pana, el daño que hacen es brutal. Me sorprende mucho la cantidad de veces que este robot logró... Ah, mira, ahora el titán, el Bedwear, le acaba de aplicar a este robot la provocación y por eso no me puede ver. Solamente puede ver al titán, pero él cambió de objetivo completamente. Dijo, olvídate del titán, que aquí el que me está haciendo daño es el Revenant. Estas armas están rotísimas, mi pana, están rotísimas de verdad. El daño que hacen es impresionante y el efecto Sonic Boom revienta completamente las defensas de los enemigos. Mira el Mauler. Perdón. Por favor, no te desuscribas. Te prometo que voy a buscar ayuda profesional. Sí, pero no te desuscribas, por favor. Ahora, carnal, por favor, fíjate en el HP de mi Revenant, ¿ok? Mira esto, con todo el rato que llevamos luchando aquí contra titanes y todo, y tiene más de 500,000 de HP. Si estás pensando trabajar en el Skyros, yo te recomiendo que intentes conseguir al piloto Teseus. Trabaja con Teseus. Créeme que la diferencia se nota muchísimo. Quiero pedirles disculpas por cómo se escucha mi voz. Estamos en otoño, estamos en temporada de resfriado y estoy un poquito acatarrado, o sea que por favor me perdonas, ¿es así? ¿Dónde vas? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Why are you running? Why are you running? ¡Boom! Yo amo este robot. Bueno, y como lo prometido es deuda, quiero darle las gracias a nuestro amiguito Dinois, que estuvo utilizando el promo code y nos dejó este mensaje por ahí. Dice, hola, espero que tengas un buen día. Qué trefe, tan cariñoso. Yo también te quiero, amigo, ¿no? Es que mi comunidad es preciosa. Yo de verdad estoy bien agradecido con todos ustedes. Me siento muy cómodo. Ustedes son más que suscriptores, son mi familia. De verdad les agradezco mucho el apoyo, señores, de tantos creadores de contenido. Que ustedes saquen 10 minutos de su vida para ver mi contenido. Para mí es un honor poder trabajar para ustedes. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Y espero que pues tengamos este tipo de relación así, ¿no? Que me sigan viendo como un amigo, no como un creador de contenido, no como un youtuber, simplemente un amigo. Nada más, familia, por favor, suscríbete y déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti, que eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Por favor, no olvides utilizar el promo code Caronte cuando hagas compras en la tienda web. De momento ha sido todo de mi parte. Espero que la información te sirva. Hasta mañana y bendiciones. Bye.